En el corazón de una ciudad olvidada por el tiempo, una pequeña librería se mantenía en pie. Polvorienta, con estantes que crujían bajo el peso de libros antiguos, Libris Antiqua era un lugar que pocos visitaban, excepto aquellos que buscaban conocimientos perdidos, obras raras o libros que ya no deberían existir. Era un sitio donde las palabras parecían flotar en el aire, susurrando secretos olvidados. Miguel, un joven y ávido lector, amaba perderse entre los recovecos de la librería. Sus visitas eran una rutina, una manera de escapar de la monotonía de su vida diaria. Había leído todo lo que podía encontrar en esa tienda, o al menos, eso pensaba hasta el día que descubrió un rincón al fondo, cubierto por una cortina de terciopelo negro, siempre cerrado. El día que decidió atravesar esa cortina, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire dentro era más denso, y el olor a papel viejo era casi asfixiante. Allí, en el centro de una pequeña mesa de roble, descansaba un libro distinto a cualquier otro. No tenía título, ni autor. Sus tapas de cuero estaban agrietadas, pero lo que más llamó su atención fue el símbolo en la portada, una especie de espiral rodeada de pequeños rostros que parecían gritar. Contra su mejor juicio, Miguel tomó el libro. Al abrirlo, sintió una punzada en el pecho. El texto estaba escrito en una lengua antigua que no reconocía, pero conforme más leía, las palabras comenzaron a tener sentido. Las letras parecían moverse, reconfigurándose frente a sus ojos. Sin saber cómo, Miguel entendió lo que estaba leyendo. La primera historia era sobre un hombre que había encontrado un libro similar, y cuya vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Miguel sonrió, pensando que se trataba de una metáfora interesante. Cerró el libro, pagó lo que le pidieron y se fue a casa. Esa noche, tuvo un sueño extraño. Caminaba por calles vacías, sus pies resonando en el pavimento húmedo. Los edificios a su alrededor estaban en ruinas y el cielo era de un gris opaco. En la distancia, vio una figura de pie, sosteniendo el mismo libro que había comprado. Miguel trató de acercarse, pero la figura desapareció, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. A la mañana siguiente, despertó sobresaltado, sudando y con el corazón acelerado. Recordó el sueño con vívida claridad, pero lo descartó como una simple pesadilla. Durante los siguientes días, las cosas comenzaron a torcerse. Primero, fueron las sombras. Parecía que algo se movía justo en el borde de su visión, deslizándose por los rincones de su apartamento. Luego, fueron los ruidos. En medio de la noche, escuchaba susurros ininteligibles provenientes de todas partes, pero nunca encontraba la fuente. Miguel se convenció de que todo era fruto de su imaginación. Pero entonces, algo más sucedió, las palabras del libro empezaron a aparecer en sus propios pensamientos. No podía escapar de ellas. A cada momento, frases que no recordaba haber leído cruzaban su mente, como si alguien estuviera leyéndole en voz baja. A veces, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Un día, mientras intentaba relajarse leyendo otro libro, la portada del libro maldito apareció entre las páginas, como si siempre hubiera estado ahí. Se estremeció y lo lanzó al suelo, pero cuando lo miró nuevamente, solo vio su novela habitual. A medida que pasaban los días, Miguel se sumergió más en el libro maldito. No podía dejar de leerlo, aunque sabía que debía detenerse. Con cada página, las historias eran más perturbadoras, personas que se encontraban a sí mismas atrapadas en un ciclo de desesperación, que huían de sombras que les perseguían y, al final, caían en la locura. Una noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Era una voz distorsionada que repetía una y otra vez, no debiste leerlo. No debiste leerlo. Al colgar, su apartamento cayó en un silencio sepulcral. El libro yacía en su mesita de noche, con una nueva página abierta que no recordaba haber leído. El lector siempre paga el precio, decía. Esa misma noche, despertó a las 3:33 de la mañana, con la sensación de que alguien lo observaba. Se giró en la cama y, en la esquina de su habitación, vio una figura de pie, oscura como la tinta que cubría las páginas del libro. No tenía rostro, solo un par de ojos brillantes que lo observaban fijamente. Paralizado por el miedo, Miguel cerró los ojos con fuerza, esperando que fuera una alucinación. Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido, pero el libro maldito estaba abierto a sus pies, con una nueva frase escrita, «Ahora es tu turno». La cordura de Miguel comenzó a desmoronarse. No podía concentrarse, ni dormir. En cada espejo, veía sombras moverse detrás de él. Los susurros en su mente eran más fuertes y, cada vez que trataba de ignorarlos, algo peor sucedía. Su apartamento parecía estar vivo, respirando, esperando el momento adecuado para consumirlo por completo. Finalmente, desesperado, Miguel decidió devolver el libro a la librería. Al llegar, encontró la puerta cerrada, y la tienda parecía haber sido abandonada hacía años, como si nunca hubiera existido. Miguel se quedó frente a la librería cerrada, con el corazón palpitando violentamente en su pecho. Libris Antiqua parecía haber sido abandonada durante décadas, las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes agrietadas, y una sensación de completo olvido envolvía el lugar. No había señales de vida, ni del librero anciano que solía atenderle. Confundido y asustado, se tambaleó hacia atrás, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. ¿Cómo era posible? Había estado en esa librería hacía solo unos días, pero ahora parecía un lugar fuera del tiempo. Con el libro aún en su mano, Miguel giró sobre sus talones y corrió, intentando alejarse lo más posible de esa calle maldita. El libro, sin embargo, parecía pesar más con cada paso que daba, como si la oscuridad en su interior estuviera absorbiendo su energía. Sentía como si algo lo siguiera, pero no se atrevía a mirar hacia atrás. Finalmente, llegó a su apartamento y cerró la puerta de golpe, apoyándose contra ella mientras recuperaba el aliento. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía escapar de lo que estaba sucediendo. El libro lo había elegido, y nada de lo que hiciera lo libraría de su maldición. Después de varios minutos, reunió el valor suficiente para examinar el libro de nuevo. Estaba decidido a entender qué le estaba sucediendo, aunque solo fuera para encontrar una salida. Se sentó en su escritorio, encendió una lámpara y comenzó a hojear las páginas con manos temblorosas. El texto había cambiado. Las palabras, que antes narraban historias vagas de desesperación y locura, ahora describían su propia vida. Cada página detallaba un evento reciente, la llamada perturbadora, la aparición en su habitación y la visita fallida a la librería. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo en esa habitación. Algo, o alguien, lo estaba observando a través del libro. Conforme leía, una nueva historia comenzó a aparecer. Esta vez, era la historia de un hombre llamado Adriel, un antiguo coleccionista de libros prohibidos que había encontrado el mismo tomo hace siglos. Adriel había intentado lo mismo que Miguel, devolver el libro, destruirlo, incluso quemarlo. Pero cada intento fracasaba, y la oscuridad que habitaba en sus páginas se alimentaba de su miedo. Adriel había dejado de luchar. En su desesperación, había comenzado a usar el poder del libro para manipular su realidad. Al principio, el libro le concedió deseos, pero a un precio. Por cada favor que obtenía, algo más le era arrebatado, la cordura, la paz y, finalmente, su humanidad. Miguel comprendió, entonces, la magnitud de su error. El libro no era solo un objeto maldito. Era un parásito, una entidad que vivía a través de aquellos que lo leían, alimentándose de sus miedos, deseos y, finalmente, de sus almas. Cada historia en el libro era real. Cada víctima había sido devorada por el libro y ahora formaba parte de sus páginas, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de su ventana, Miguel decidió que no podía rendirse. El libro maldito no lo controlaría como lo había hecho con Adriel y otros antes de él. Pero cuanto más lo pensaba, más dudaba de su propia fortaleza. Sabía que el libro jugaría con su mente, erosionaría su voluntad hasta que no quedara nada de él. Al caer la noche, escuchó un nuevo sonido en su apartamento, un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien estuviera tocando en su puerta. Miguel se levantó, pero cuando llegó al umbral, el sonido se detuvo. Volvió a su habitación, solo para escuchar el golpeteo de nuevo. Esta vez, provenía del interior. Temblando, se acercó al armario. El ruido se hizo más fuerte, más insistente. Tomó aire y, con una mano temblorosa, abrió la puerta. Vacío. No había nada allí, excepto oscuridad. Pero el golpeteo no cesaba. Provenía del libro. Las páginas temblaban, como si algo dentro quisiera salir. Miguel retrocedió, pero el libro comenzó a abrirse solo. Una nueva página se desplegó ante sus ojos, revelando un mensaje escrito con tinta roja: tienes que terminarlo. Miguel comprendió lo que significaba. Si no terminaba de leer el libro, si no completaba las historias, estaría atrapado para siempre, cazado por las sombras, consumido lentamente por el miedo. Pero si terminaba, ¿qué sería de él? Sabía que no saldría indemne, que el libro lo cambiaría de formas que no podía comprender. Sin embargo, no tenía elección. Sentía la urgencia, el poder del libro empujándolo a seguir. Cada palabra que leía se sentía como un veneno, pero no podía detenerse. Sus dedos pasaban las páginas frenéticamente, mientras las historias se sucedían, cada una más oscura y retorcida que la anterior. Finalmente, llegó a la última página, en blanco. Miguel esperó, conteniendo el aliento, pero nada apareció. Entonces, con un suave zumbido, las palabras comenzaron a formarse lentamente, como si estuvieran siendo escritas en ese mismo momento. El lector es el siguiente capítulo. Miguel soltó el libro, horrorizado. La oscuridad que había sentido todo ese tiempo, la presencia que lo acechaba, ahora lo envolvía por completo. El libro no quería ser leído, quería escribir. Y Miguel era la siguiente víctima en convertirse en parte de su maldita narrativa. De repente, todo en su apartamento comenzó a moverse. Las sombras se arrastraban por las paredes y las luces parpadearon. El aire se volvió denso, y Miguel sintió como si algo invisible lo agarrara, tirando de él hacia el libro que yacía en el suelo, su portada agrietada brillando bajo la luz intermitente. Trató de resistirse, pero fue inútil. Algo lo arrastraba hacia el centro de la habitación, donde el libro se había abierto de nuevo. Esta vez, una fuerza invisible lo empujó a escribir. Su mano, sin control, tomó una pluma de su escritorio y comenzó a escribir en la última página en blanco. Cada palabra que trazaba parecía robarle parte de su vida, de su esencia. Las palabras no eran suyas, eran del libro, y estaba completando la historia que había comenzado mucho antes de que él lo encontrara. Con cada frase, la habitación se oscurecía más y las sombras se acercaban. El susurro de las voces que había oído en sus pesadillas se hacía más fuerte. Estaban llamándolo, invitándolo a unirse a ellos. Finalmente, la última frase apareció en la página. Y así, el libro encontró a su próximo autor. Miguel sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Las sombras lo rodearon por completo, y lo último que vio antes de ser tragado por la oscuridad fue la portada del libro cerrándose con un ruido sordo. Semanas después, un hombre entró a una librería diferente en una ciudad distante. En un rincón oscuro, entre los estantes cubiertos de polvo, vio un libro antiguo, sin título ni autor, con un símbolo grabado en la portada, una espiral rodeada de rostros que gritaban en silencio. El hombre lo tomó, intrigado, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.